Una serie de enfrentamientos se registran en este momento en el municipio de Morelia, de los cuales la Fiscalía General del Estado ha mencionado que hay dos elementos ministeriales muertos y en medios de comunicación local se han confirmado otras dos personas fallecidas. Asimismo, la FGE ha mencionado que ya hay detenidos, aunque no hay una cifra exacta, también confirmaron el aseguramiento de armamento. Fuentes de seguridad consultadas por La Silla Rota revelaron que las personas detenidas pertenecen al grupo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación, que opera en la región colindante con el municipio de Tarímbaro. Los informes señalan que cerca de las 4:30 de la tarde de este martes, un grupo armado atacó a personal ministerial, de Guardia Civil y de Guardia Nacional, en la colonia Misión del Valle. El choque a tiros se prolongó ya por casi 2 horas en esta parte norte de la capital michoacana. Videos grabados por los vecinos y publicados en redes sociales dan cuenta de la magnitud de los enfrentamientos que se escuchan varios kilómetros a la redonda. En el sitio ya se han hecho presentes fuerzas del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Guardia Civil y Policía Local.